Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Racinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el agrado de contar con dos personas que nos vamos a conocer en este momento, pero como le decía a Miguel, al doctor Cherro, son muy buenas personas. ¿Por qué uno dice eso? Yo digo esto. Porque ya con el trabajo que vienen realizando hace años, con el interés que tienen por el otro y por lo humano, y donde hay una coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, ya estamos hablando de que son buenas personas, aparte de buenos profesionales. Bienvenida Violeta Raquel Beckler y Miguel Cherro, de nuestro vecino país, Uruguay. Muchas gracias. No, es un placer. Ellos hacen... Es recíproco. Es recíproco. Sí. La verdad que es un placer. Bueno, le voy a presentar el tema de hoy que ellos eligieron para explicar: arte y humanismo médico en Uruguay. Y antes de empezar el programa, Miguel me decía la preocupación en este momento que ellos lo van a explicar, cómo volver a descubrir y a encontrar lo humano, lo humanista en esta sociedad. Bueno, voy a presentarlo. La doctora Violeta Raquel Beckler es médica humanista, generalista y familiar, investigadora científica, experta en asma. Fue miembro de diversas sociedades científicas, SMU, AIBA, Asociación Médica, secretaria de ALAP y miembro cofundador de SUMES, conferencista médica en diversos congresos y simposios nacionales e internacionales, y participante en infinidad de congresos. Extenso recorrido laboral como médica de guardia desde 1993 hasta la fecha, en diversas dependencias del MSP y ACE. Nosotros decimos, entre nosotros, qué diferente los que vivimos en hospital o estamos, ¿no? Cuando uno ha estado en la trinchera, y vos, Raquel, has estado mucho tiempo y estás. Fui directora y técnica en dos residenciales capitalinos. Pero además, vos escribes. Es escritora, poetisa y artista plástica. Cursó talleres literarios con Walter Ortiz y Ayala, del 2000 al 2004, y Medina Vidal, en 1988. Cursó talleres de dibujo y pintura, comenzando a exponer en el 2000. Ha participado en varias exposiciones en Montevideo y Cerro Largo, en su tierra natal, donde distribuyó los valores del humanismo médico a través de su padre, el doctor Jaime Beckler, connotado médico y educador en la ciudad de Fraile Mundo. Pinta paisajes, retratos y portales. Pero además escribe. Las obras publicadas es El río encantado en el 2006 y diversas coautorías en Madrid. Diversidad literaria, tomo 4, con los escritores de Cerro Largo. Nuestros recuerdos en los libros de Sumes y Montevideo. Comenzó a publicar también en el Seminario Europeo y en el Usuario Identidad. Próximamente se dispone a publicar su manual para el paciente asmático. Una selección de su antología poética, dentro de la literatura infantil, Las hadas de los colores y otros cuentos. Bueno, profesor, pediatra, profesor de psiquiatría, niños y adolescentes, psicoterapeuta, presidente de dos periodos de la Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica y de la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia, vicepresidente regional desde 1992 al 2000 de la World Association de Infancia, desde 1994 a 2004,
en la Asociación Internacional de Niños y Adolescentes y Discapacidad. Presidente de la Sociedad Uruguaya de Médicos Escritores desde el 2021 al 2023. Autor de artículos científicos publicados en libros y revistas nacionales e internacionales. Autor de dos libros vinculados a la teoría de niños y adolescentes. Tres sobre biografía y el cuarto sobre ficción. Es académico honorario de la Academia Nacional de Medicina. Bueno, bienvenido Miguel Cherro y Raquel Blake. Bueno, el tema que nos convoca a mí me pareció no solamente interesante, sino necesario. Porque ¿qué pasa con la medicina? ¿Qué pasa con la psiquiatría? ¿Qué pasa con la sociedad? Y ustedes forman parte de SUMES y SUMAR. Que a ver, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Bueno, muy, muy interesante la pregunta, Susana, indudablemente. Nosotros, como Sociedad Uruguaya de Médicos Escritores, tenemos 5 años de existencia. Y como te decía antes, fuera del programa, nuestro propósito es llegar a todo el país, liberarnos de alguna forma del tradicional centralismo que ejerce Montevideo, que yo usaba la semejanza refiriéndome a que algo parecido ocurre en Argentina con Buenos Aires, ¿verdad? Entonces, nos parece que eso no es equitativo, no es distributivo y queremos de alguna forma resolverlo llegando a todo el país. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es que desde el comienzo tuvimos una voluntad integracionista. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir juntar distintas manifestaciones artísticas, ya sea la escritura, que es lo que nosotros hacemos como segunda vocación, la pintura, las artes plásticas, la fotografía, la actuación, la música, porque todas, con distinta modalidad expresiva, forman parte de algo que es el tronco común, que es el arte. Y entonces, en ese sentido, nos pareció importante acercar distintas manifestaciones artísticas para conformar una institución cultural más amplia que tuviera a su vez la posibilidad de presentar, como lo hemos hecho, distintas manifestaciones artísticas juntas, reunidas. Por ejemplo, ilustraciones de textos o a la inversa, textos que de alguna manera formalizan la sensación que produce un cuadro, una pintura, una acuarela, una escultura, lo que sea. Nos parece que es importante. O lo mismo, una musicalización de un texto o integrado ya más en una forma de comedia o de espectáculo musical. Es decir, que propendemos a lograr eso. En alguna medida lo hemos intentado, pero ahora, en este momento, estamos gestionando oficialmente la reforma de la sociedad. Y respondiendo a tu pregunta en el sentido de objetivos, no nos olvidamos nuestro desarrollo del punto de vista cultural que somos médicos y como médicos la realidad nos muestra que no siempre todos los colegas están actuando de una manera que reconoceríamos como humanista. Entonces, se ha generado dentro de la institución por un grupo de asociados que están sensibles a este problema que tú señalabas, y que nosotros también lo estamos, para estudiar más a fondo todo lo relativo al humanismo, para poder llegar a recursos que nos permitan modificar de alguna manera positiva esa cultura o esa práctica médica que nosotros percibimos que está perdiendo la condición humanista. Porque, por otro lado, en nuestra facultad hay una cátedra que de alguna forma acerca estas cosas. Pero nosotros sentimos particularmente lo que yo te decía, que a veces somos receptivos como profesionales a un montón de hechos que no encuentran el debido eco en quienes deciden las políticas nacionales
referidas a salud, en este caso, o las políticas universitarias en la facultad referidas a la docencia, jerarquizando estos temas en el currículo, que ese es otro problema. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestro grupo y de nuestra institución? Concientizar acerca de estas cosas para que estas cosas encuentren respuesta en las políticas públicas que se legislan y los criterios docentes de la facultad. Es un doble objetivo: sensibilizar a la sociedad, dentro de ella a las autoridades, tanto políticas nacionales como universitarias. Y te hago una pregunta. Por supuesto que comparto todo lo que has dicho. ¿Qué respuesta tienen por parte de los alumnos? Que a veces, por ejemplo, en la Facultad de Medicina, que hace muy poco tiempo que se hizo en Mar del Plata, de la ciudad que yo soy oriunda, les están dando materias humanistas, entre comillas. Pero muchos alumnos no están de acuerdo. Y muchos profesores lo dan, pero como que lo dan. No que hay un sentido, digamos, de lo estructural que es esto. ¿Cómo esto influye en las políticas públicas, en la salud, en evitar ciertas patologías, ¿no? Donde de repente uno va al médico, está con la computadora y no lo mira al paciente, ¿no? Pero lo mismo pasa también en otras áreas, no solamente en medicina, ¿no? Donde de repente, ¿cuántos atiendo por la prepaga, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Tienen alguna respuesta o qué es lo que pasa en Uruguay? Porque en lo que decíamos con Miguel antes de empezar el programa, que yo acuerdo, por supuesto, que no todo tiene que ser en la capital federal, pero hay gente que el otro día me decía, bueno, pero todo el mundo tiene derecho a vivir cómodo. Entonces lo que ofrece la capital en otros lugares no. Y bueno, pero eso es un problema del Estado, porque si yo mando un médico o mando un psicólogo, le tengo que dar un buen salario, un lugar para vivir, una condición. Entonces caemos en lo mismo. ¿Le interesa al Estado eso? O como en nuestro país, que hay muchas provincias del norte, que bueno, son, todo depende del Estado, todos empleados estatales, en un 70%. Pero no que trabajan, digamos, en esto que vos decís, de política pública, de asistencia pública. ¿Qué respuesta tienen en Uruguay? ¿Cómo hacen ustedes para poder empezar a divulgar estos proyectos de quehacer institucional? Raquel, habla cuando vos quieras, ¿eh? Porque esto es entre los tres. Es difícil responder porque nosotros estamos sembrando para las generaciones futuras y queremos rescatar el humanismo difundiendo a través de lo que hacemos. La medicina es el arte de curar y en eso es muy importante la escucha. Entonces hay que cambiar los sistemas, volver un poco a cómo era antes, no tanta globalización. Pero esto, nosotros estamos dando los primeros pasos y es una siembra que yo creo que de futuro, si hay otros médicos, escritores y pintores en otras partes del mundo, nuestra sociedad está tratando de relacionarse, de hecho hay compañeros que han viajado a otros países, nos estamos uniendo con esta meta. Es algo que sembramos y que quizás podamos recoger en el futuro y las generaciones futuras especialmente, porque son procesos muy, muy lentos. Cambiar los caminos y volver a encauzarlos. Y creo que pasa lo mismo no solo en Uruguay, sino en todas partes del mundo. Nosotros, desde nuestro lugar de médicos, hacemos nuestra siembra de unir lo humanista y despertar en las siguientes generaciones que no se pierda lo que nos motivó a nosotros a estudiar medicina, que es nuestra misión en la vida. Para mí el pago es salvar una vida,
que es lo lindo que tiene la emergencia. Entonces, yo en cada lugar que trabajo, cuando he salvado vidas, siento que estoy en el lugar, como que Dios te pone en el lugar donde tienes que estar para cumplir la misión para la cual has nacido. Y eso no se puede perder. Y esto se pierde con el mutualismo, que son 15 minutos por consulta o 10 minutos por consulta. Hay que volver a dar tiempo en las consultas. El sindicato médico está luchando por ello. Este tiempo de la consulta es muy importante para que el humanismo se pueda manifestar. O sea, el propio sistema deshumaniza la medicina. Entonces no es fácil cambiar. Es una siembra lenta, un caminito de hormiga. Y nosotros nos unimos todos con ese deseo de sembrar el humanismo en las generaciones futuras. Y por eso la finalidad de los libros, de las exposiciones, de que nos entrevistes y que más médicos se unan. Porque es importante deshacer los procesos destructivos de la globalización y aprovechar lo positivo de la misma. Entonces podemos difundir, o sea, transformar en positivo lo negativo que hubo en la globalización. Bueno, no quiero acaparar. No, además los médicos también se ven avisados por las preparas, porque de repente te dicen, me ponen un paciente cada 5 minutos, no puedo verlo, no lo puedo entender. Entonces, yo también, los salarios son muy malos. Entonces, hace poco tiempo, menos de un mes, en nuestro país, salieron los enfermeros y los médicos del Garrahan y otros hospitales, porque no solo que no tenían insumos, sino que los salarios son paupérrimos. Ayer, un médico de un hospital muy importante de acá, privado, cirujano, en dólares, no sé por qué ustedes se manejan en dólares, pero bueno, 120.000 pesos sería, acá el dólar está casi 400, bueno, nada, o sea, ¿no? Por el, así. Entonces, el tema yo creo que es muy importante, como vos decís, Raquel, esto no se logra de una vez. Eso se logra, me parece, a partir de la formación, como decía Miguel, de la universidad, de las reuniones con otros colegas, de también los colegas darse cuenta en cualquiera de nuestras especialidades, que solos no podemos hacer nada, son los equipos. Exacto, sí, está totalmente de acuerdo, Susana. Y te quería agregar algo complementando lo que señalaba Raquel, que es un aspecto histórico que importa señalar y resaltar, que es coincidente en varios países de América, ¿verdad? Nosotros tuvimos, desgraciadamente, en Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, dictaduras, que de alguna forma, yo creo que no está suficientemente evaluado el fenómeno, pero de alguna forma trajeron un retraso cultural marcado con respecto a otras regiones del mundo. Eso creo que es clarísimo y es un fenómeno a atender. Entonces, a la salida de la dictadura, nosotros habíamos perdido contacto con los centros informativos. Era muy difícil mantenernos actualizados en la información científica y técnica. A la salida de la dictadura, nos encontramos con este fenómeno, que es algo que tenemos que modificar y que estamos en vías de modificar, y que Raquel, que está en la especialidad que está, lo debe haber confirmado también en su ejercicio profesional. Ocurrió que durante el transcurso de las dictaduras se produjo la famosa reunión de Alma Ata de 1978, en la cual se cambió el modo de encarar la medicina, porque nosotros fuimos formados, la mayoría de nosotros, para tratar enfermedades. El objetivo nuestro era la enfermedad. Era, como profesional, estar al día, actualizado en el tratamiento de enfermedades. Y la resolución de Alma Ata descentró el problema de la enfermedad y, en igualdad de condiciones, en igualdad de referencia, se estimó
que debía colocarse la salud. Entonces apareció conjuntamente con la formación para tratar enfermedades y la importancia de resolverle al paciente la enfermedad, la importancia de promover la salud y defender la salud, es decir, promoción y prevención. Y eso nos cambió, porque prevención y promoción, ¿dónde? En la comunidad. Y ahí viene la segunda gestión, salirnos del hospital, descentrarnos e ir donde están los pacientes, en la comunidad, y tomar acciones de alcance comunitario que abarquen a todas las poblaciones. En ese sentido que tú señalabas, Susana, de integración, y que también esbozaba Raquel, nosotros desde el año, yo diría, 1980 y pico, a la salida de las dictaduras, nos contactamos con otras regiones del mundo, con otros técnicos, y fundamentalmente una sociedad que fue muy importante en llevar adelante este tipo de conceptos fue la que tú mencionaste, que yo integré, la World Association of Infant Mental Health, que es una institución dedicada fundamentalmente a las edades tempranas, hasta los 3 años, a la familia y a los vínculos tempranos. Y fuimos juntos en ese momento 3 representantes, de uno de Brasil, otro de Argentina y yo de Uruguay, que trabajamos en procura de difundir estas cosas. Y en Argentina estaba, no sé si tú lo conoces, Susana, Juan Miguel Hoffman. En Brasil estaba Salvador Celia, que es un individuo que hizo pionero en estas cosas en América Latina. Y de Uruguay estaba yo. Y tratamos de difundir y de promover estas cosas, porque entendemos que es la salida humanitaria de la medicina. Salvador fue el introductor. Nosotros empezábamos la carrera con un cadáver. No sé si en Argentina era igual. Durante muchos años lo primero que hacíamos era anatomía y nos enfrentábamos al cadáver. Salvador Celia introdujo un cambio. Empezaba con el seguimiento de un embarazo y un parto. Y le hacía llegar al estudiante la vivencia de tratar a una familia que esperaba un bebé que después lo tiene que criar. Decía Salvador, no empecemos por la muerte, empecemos por la vida. Y eso ya en sí es un mensaje de humanismo muy cálido, totalmente, ¿verdad? Totalmente, sí, sí. Además, creo que en el ejemplo que vos das es donde se ve la prevención, el tener en cuenta al otro como otro, no como uno superior, ¿no? Y donde cómo eso también nos ayuda cuando el paciente comprende que lo podemos contener, pero sin él no podemos hacer nada. Porque es lo mismo cuando ustedes operan, me atienden, o vos lo sabés muy bien, Miguel, cuando nosotros atendemos, lo más importante es la transferencia. Entonces, si no existe eso, no se puede, ¿no? ¿Qué, digamos, en este momento, los proyectos que tienen, qué es lo que están haciendo? ¿Querés contestarlo tú, Raquel? Oh. Mira, antes te voy a pasar a ti la respuesta, porque quiero hablar sobre el humanismo, que es muy importante lo que recibimos en nuestros hogares, la educación que recibimos. Para mí, un ejemplo de vida fue mi familia. Mi padre fue un gran humanista, él se desvivía por la gente, lo apodaban el Santo Beltre, era mi padre, tal grado de santidad tenía él en su actuar como ser humano. Entonces uno eso lo vivió en la casa, seguramente Miguel y tú también. Por algo somos humanistas. A mí me influyó mucho también la figura de Maimónides, en la educación judía, viste, todos los sabios, muy importante la explicación de la Biblia en el Talmud, en la Mishnah y en la Gemara. Entonces toda esa educación
de siempre considerar al otro, el amor a Dios y el amor al prójimo, es algo como que lo mamamos desde que nacimos. Tanto en el cristianismo como en otras culturas también, son los valores de nuestros hogares, que a su vez los transmitimos en nuestros hogares, los que formamos. Y eso es muy importante. Por eso es importante no solo el tiempo de la consulta, sino el tiempo de calidad de los padres con los hijos, la dedicación, el escuchar, el diálogo, porque el humanismo nace ahí, desde el pecho que uno mama. Mira, la otra vez en un traslado de una guardia trasladaba un, porque yo atiendo todo el lado, trasladaba un bebé para el Pereira Rosell, para internar. Y la madre le estaba dando el pecho y con el celular en la mano. Y yo me fijé ahí, el niño que estaba con problemas respiratorios, miraba a la madre de nada. Yo, ¿qué va a ser la gente del futuro? Que no hay esa comunicación visual que es tan importante para la comunicación, para sentir al otro. Por ejemplo, uno va a un bar a tomar algo y la gente está en las parejas, cada uno con su celular, y ni se miran, ni se hablan. Es algo que tenemos que cambiar. El humanismo no solo en el arte y en la medicina, sino en la familia, en los vínculos. Raquel, hoy en día muchos van a bailar y se ponen los audífonos y bailan solos escuchando una música. Entonces, la sociedad ha hecho que se pierda la importancia del vínculo. Hace un rato estuvimos con un colega de Colombia, ¿no? Que él decía, ahora tienen los animales. En vez de estar con los humanos, pueden estar con los humanos y los animales, ¿no? Pero cuando la mascota pasa a ser a sustituir al humano. Entonces, esto hace que cada vez cuesten más las relaciones. Exacto. Tú sabes que a mí lo que están diciendo tanto Susana como Raquel me evoca una situación que es fundamental: la importancia de los vínculos tempranos en la formación del ser humano. Yo tuve una experiencia muy interesante. Escribí un libro, Giza, la niña de la maleta, porque en una actividad cultural me encontré con Giza, y Giza es una niña judía que fue sacada del gueto de Varsovia cuando tenía menos de un año de edad en una maleta. Probablemente la rescató del gueto Irena Sendel, ¿no? La famosa que rescató miles de niños judíos de los guetos. Pero lo interesante es esto, para certificar la importancia de los vínculos tempranos. Yo desde hace muchos años soy fan de la teoría del apego, la de John Bowlby, que después posteriormente otros investigadores y psicoanalistas desarrollaron. Me vas a acordar de Ferenczi también. Claro, exacto. Bueno, entonces yo tuve una serie de entrevistas con Giza porque me interesaba escribir sobre la situación de ella. Y Giza no tenía un recuerdo de su infancia que fuera positivo. Ella aducía que toda su infancia, hasta los 7 años, había sido negativa. Porque a los 7 años se había terminado la guerra y ella fue recogida de la familia polaca cristiana que la había criado esos 6 años y medio y se vino al Uruguay. Entonces tenía la idea de una infancia oscura, negra. Y yo le decía en las entrevistas, Giza, la conducta suya, afectiva, social, laboral, el vínculo con su familia, la personalidad que usted tiene, a mí me parece imposible que esos 6 años hayan sido tan oscuros como usted dice. A mí me parece que usted recibió mucho amor. Entonces Giza se iba de las entrevistas y le decía al marido, el doctor Cherro está loco, mirá lo que me dice. Pero bueno, yo seguía con la hipótesis porque la investigación científica a mí me decía que eso no podía ser así como ella sostenía. Entonces, yo terminé el libro en enero del 2009 y unos meses después, oh sorpresa,
aparece la familia, una de las hermanas que había tenido Gisa en la familia polaca, buscándola, y establecieron contacto. Entonces, fíjense qué interesante. Gisa, cuando se vino al Uruguay, nunca más habló polaco, nunca habló polaco. Pero en el momento que la hermana se puso en contacto con ella, empezaron a hablar por teléfono en polaco. 60 años después, 60 años después. Y recibió de la hermana, porque claro, se fue Gisa a Europa, la presentó a Yabacén, le dieron un premio, bueno, intercambió con la hermana, y no solo tuvo amor, tuvo muchísimo amor. La estuvieron buscando 60 años, la familia polaca, Gisa, bueno, ese es otro tema, y no pudieron contactar. Pero era realmente un vínculo estupendo. Hay una carta que le hizo escribir Gisa a la hermana adoptiva, al padre, que demuestra que había un afecto intensísimo. Entonces digo, claro que es importante esa etapa de la vida. Y por supuesto que muchas de las cosas que vemos como patologías sociales hoy son justamente por falencias muy severas en esa etapa. Así que lo que ustedes estaban diciendo, totalmente de acuerdo. Es así, y la investigación demuestra que es así. Pero vos me haces pensar algo que muchas veces con los pacientes que han tenido unos agujeros muy grandes, afectivos, los famosos agujeros de Grotstein, que siempre uno tiene que rescatar algo, como vos le decías a ella, le insistías, porque alguien le salvó. Entonces, si bien hubo otra gente que la quiso hacer desaparecer, como desapareció su familia de origen, pero hubo otra que la pudo contener. Entonces, si nosotros como agentes de la salud podemos intentar volver a rescatar la importancia de la otredad del otro, podemos ayudar mucho, porque siempre hay algo en lo que uno puede rescatar, siempre. La persona cuando ha pasado situaciones tan tremendas, a veces le queda el resentimiento y el rencor. Eso no lo ayuda a vivir. O sea, es poder aceptar que, bueno, la familia o la situación como en ella no la eligió ella. El tema es cuando en ese momento hay gente que cree elegir lo que supuestamente es humano y es perverso. No disfruta, ¿no? No es tener en cuenta al otro. Es, no importa, ¿no? Esto es como cuando alguien tiene un accidente o choca y nadie sale a rescatar. Sí. Lo que tú decís, Susana, de los agujeros negros en los sobrevivientes del Holocausto, por ejemplo, y en sobrevivientes de tortura y que han estado detenidos, niños pequeños con sus madres en los cuarteles. Es así, se crea un agujero negro. Y yo encontré un autor, que es un judío sobreviviente también, Dasver, que es responsable de una técnica específica para esos agujeros negros, y que él la llama prestar recuerdos, ¿no? Porque se produce algo así como un escotoma, un bloqueo, un encapsulamiento del pensamiento, que es lo que tú mencionas, y ese agujero negro no se puede acceder a él. Entonces, lo que uno hace, ya en una función casi de tipo psicoterapéutica, que yo la hice, digo, no era una psicoterapia, eran entrevistas, pero capté que ahí faltaba ese recuerdo, es la empatía, porque uno tiene que ofrecer un recuerdo de uno que sea de calidad similar al que la persona perdió, es decir, encapsuló, lo metió en el agujero negro. Entonces, es tremendamente efectivo eso que describió Dasver, y es realmente una actitud humanitaria y empática. Yo creo que sin empatía no hay nada. Lo que tú decías, Susana, y que Raquel también insinuaba, ponerse en el lugar del otro, ¿no? Además, el otro día lo hablábamos con otros colegas en el programa,
que si uno no reconoce las partes escindidas de uno, las partes de dolor, no puede. Lo que vos decís de este método, ¿no? Cuando la persona siente que uno es igual que él, que también tuvo alguna situación, no por hablar siempre de uno, porque no es llevarle problemas al otro que no puede resolver, pero de algún modo, ¿no es cierto? Como que no aparecer como que nosotros no nos pasa nada, ¿no? Es al otro que le pasa todo, ¿no? Entonces caemos en lo mismo que a lo mejor pasó en el grupo familiar. Sí, Raquel, escuchamos. Sí, hablando de autores judíos, hay una Mishnah, que es una explicación del Talmud, que dice, si no soy para mí quien soy, si no soy para el otro que soy, y si no es ahora, ¿cuándo? Y esto nos enseñan en la escuela, desde chiquitos y en la casa, con otras, y mismo en Japón están introduciendo en la escuela enseñanzas del Talmud, del humanismo que hay en el judaísmo, en todas las culturas, ¿no? Porque yo leí las confesiones de San Agustín, y es de un gran humanismo, de una gran espiritualidad, y me gusta mucho el misticismo comparado, y el humanismo está en todas, si uno lo busca y lo sabe ver. Entonces, yo creo que nuestra sociedad puede estar como una luz para abrir caminos, y que cada uno encuentre ese lugar, como dice el profesor Cherro, ese lugar negro y escondido, ¿no? Que se lo podamos despertar y hacer, poner semillitas dentro de cada uno para sembrar un mundo mejor, con más amor, con más paz, con más luz, que es lo que uno hace a través de la literatura y a través de la pintura y también de nuestro quehacer profesional. Yo quería contar una anécdota de una vez en una guardia, que había una epidemia de gastroenterocolitis y los tenía todos con el suero, con los remedios, y tenía todos con medicación intravenosa, en las sillas, en las camillas, todo ocupado. Había un muchacho jovencito que se sentía que se iba a morir, porque con la gastroenterocolitis se siente muy mal. Yo pido si el padre lo podía acompañar, y el padre lo dejé ahí en una silla al lado, pero yo seguía atendiendo, era todo. En esas horas todo bastante alcohólico. Y el hombre me dice, después que terminé de atender, porque viste, los tenés, el suelo se mejora, le voy haciendo remedios para que se vayan y vas descongestionando la puerta. Y el hombre me dice, doctora, ¿le puedo decir algo? Y yo, dígame. Dice, ¿sabe que yo creí que usted me atendía especial a mí? Pero usted atende especial a todos, y yo sé lo que quería decir. Pero eso es el humanismo. Eso es el humanismo, el considerar al otro. Y ojalá que más médicos puedan escuchar y tratarlos como uno quisiera que lo traten a uno. Creo que eso es el humanismo, ¿no? Que uno trate al otro como uno quiere que lo traten a uno. Y despertar ese recuerdo que no tuvo el agujero negro, que brillantemente dijo el profesor Cherro, de prestarles esto positivo que tenemos nosotros para que el que no lo tiene lo pueda adquirir. Y la verdad, ojalá que hoy sembremos eso en los oyentes, ¿verdad? Pero también yo te diría que a veces la gente por ahí no tuvo el papá que vos tuviste, o la familia. Pero yo creo que también lo que decía Miguel, ¿no? Con esta paciente. Tal vez un vecino, un maestro, alguien, también lo puede ayudar a darse cuenta que si no tuvo esa mirada, puede haber otro. Y lo que no hicieron con él, puede hacerlo. Puede sembrar ese camino de tener en cuenta al otro. Yo los escuchaba. Y una de las cosas que me dicen a mí, que yo también tengo muchos años de trabajo, ya no soy tan joven, pero siempre me dicen, a lo mejor como en el hospital, que me llevaban huevos de una granja, de lo que tenían en la casa, o un pollo. Hoy en día, el otro día, una paciente que fue abusada varias veces, me traen pan dulce. Yo no sabía que ella hacía
dulces. Yo, a pesar de que no como pan dulce, pero bueno, probé un poquito y le dije lo rico que estaba. Pero más allá del pan dulce, ¿no? Ella me dice, yo quiero hacer algo para ayudar a la gente. Y está cada vez más entusiasmado. Y no se acordaba, ¿por qué? Porque tuvo una infancia tremenda. Entonces se acuerda que una vez ella había robado una calabaza porque tenía hambre. Y la mamá le pegó mucho. Entonces se acordaba que otra persona la había ayudado y la había esperado una vez con una taza de palo, una persona mayor. Ella me dice, ¿por qué yo quiero hacer algo para la gente mayor? ¿Qué quiero decir con eso? ¿No? Que muchas veces nos preguntan, ¿hay salidas, Juana? Porque yo no tuve eso. Por supuesto, con la ayuda de alguien, ¿no es cierto? Pero siempre cuando Marte decía, pero usted atiende a todos. Muchas veces también nos pasa a algunos de nosotros, porque lo tenemos adentro. Eso nos enseña la vida. Eso es el deseo de ayudar al otro, de tener en cuenta al otro, pero que también el otro nos ayuda. Nosotros solos no podemos. Ajá, claro. Claro. Muy bueno ese doble juego, ¿verdad? No hay acción sin reacción, ¿verdad? Es un doble juego inevitable. Uno puede estar, obviamente, ayudando enormemente al otro, pero el otro tiene que estar en actitud de reconocer y participar de esa ayuda. Tú sabes que una vez en un programa de radio, hace muchos años, cuando yo recién empezaba, un entrevistador me dijo, porque ustedes, los psicoanalistas, son algo así como un tacho de basura en el cual el paciente viene y tira todos los desperdicios. Y le dije yo, bueno, a condición, acepto la semejanza, pero a condición que el paciente que tiró los residuos los procese. No los voy a procesar yo. Tiene que ser él el que lo procese. Si no, no sirve para nada. Digo, es así lo que tú decís, Susana. Es una cosa entre dos. Pero fíjate que lo que decía Raquel igual, ¿no? Hay que reconocer cuando algo está pasando. Ustedes se dieron cuenta que el camino que empezamos a tomar como sociedad no es el mejor. O sea, rescatar lo tecnológico como un instrumento, no que tape lo afectivo, no que tape al otro, ¿no? Donde la tablet viene a sustituir, como vos decías, el nene que iba a entrar a cirugía y la mamá con el celular. Es constante eso, ¿no? Entonces, poder reconocer lo que está pasando. El tema es cuando no se reconoce, aumenta más el narcisismo, ¿no? Perverso, por supuesto, ¿no? Exactamente, exactamente, tal cual. Humanizar es eso, ¿no? Y yo creo que para humanizar indudablemente hay que empezar por ser empático y darle la posibilidad al otro que se sienta comprendido, que uno puede ponerse en el lugar de él y comprender, obviamente sin confundirse, ¿verdad? Porque uno no puede dejar de ser uno mismo y no está bien que así sea, pero indudablemente uno tiene que tener la capacidad de apreciar la dimensión del sufrimiento del otro, de las necesidades, de los deseos, de las expectativas. Y vos decías recién, uno no puede dejar de ser uno mismo. Yo pregunto, ¿todos saben si se conocen como uno mismo? ¿O son parte de lo que el otro quiere que seamos? Es lindísimo lo que planteas. Yo, vos sabés que soy muy partidario de con el paciente, con los hijos, con las personas, ¿no? Soy muy partidario de ayudarlo a descubrir su ser genuino. No quiero que sean como yo. Quiero que sean como ellos, desde su ser genuino, aspiran realmente a ser. Es muy difícil de conseguir eso, ¿verdad? Porque incluso hay terapeutas
que pretenden que el paciente sea como su ideal del yo. Y a mí me parece que eso está mal, no es sano, no es correcto. Aspiro a que sean como su ser genuino les dice que deben ser en los términos adecuados, ¿verdad? Mira, me estaba acordando de algo. Tú preguntaste, Susana, cómo podemos, de alguna forma, esto que estamos manejando, que Raquel, tú, yo, compartimos, y me pidieron que sugiriera una mesa para un congreso de psiquiatría que va a haber este año. Y yo propuse lo siguiente, propuse dos mesas. Una mesa que es continuidad de la patología. Es decir, la patología mental no empezó hoy, empezó ayer generalmente. Tiene antecedentes, hay que rastrearla en el curso del desarrollo, porque se va desplegando a lo largo de la vida. Esa es una continuidad de la patología mental que está vinculada al desarrollo. Pero en el ínterin apareció otro tema que a mí me preocupó muchísimo, y es la desigualdad en que los niños, los bebés, crecen en cuanto a posibilidades que le ofrece el entorno. Algo de lo que mencionaba Raquel también. Entonces, ¿cómo la continuidad de la patología, que en un caso se vincula al desarrollo del ser humano, en el otro se vincula a necesidades de tipo de punto de vista económico, social, que al niño no se le ofrece, que no tiene y que lo diferencian ya desde esa etapa temprana de otra población que tiene mejores posibilidades? Entonces, eso genera la continuidad de una patología social. Entonces, digo, a mí me parece que mostrar esas cosas al cuerpo médico es importante, y hacerles ver de otra manera el fenómeno y hacerles ver la importancia que tiene la infancia, los momentos tempranos, que después, si no los atendés adecuadamente, van a tener estigmas que no se pueden resolver más adelante. Sí. Además, ¿querés decir algo, Raquel? Sí, que cuando comenzaste a hacer esta sectora de la entrevista, me acordé una vez en una conferencia sobre, es un concepto chino, de que nosotros en realidad somos tres personas: la que nosotros creemos que somos, la que los demás creen que nosotros somos y la que somos en realidad. Entonces, dentro de lo que todos, esta es nuestra unidad, ¿no? Entonces, dentro de esta unidad tenemos que sembrar que se vea también, esta viene a ser la parte, una de esas tres partes, ¿no?, que estamos expandiendo al mostrar el humanismo en el arte en nuestro país, el arte de la medicina y el arte de curar. Eso creo que es importante. Pero aparte, el arte, en todas sus manifestaciones, es creativo. Y de alguna manera, la persona proyecta desde el arte un montón de cosas. Es importante que el terapeuta no, decía Miguel, no determine qué tiene que traer el paciente o qué tiene que decir o hacerlo de acuerdo a su super yo. ¿Viste cuando vos ves varios pacientes que se atendieron con un terapeuta y son todos iguales, ¿no? O sea, y donde de alguna manera predomina algunas cosas que a lo mejor tuvo que ver, como decía Miguel, con el super yo. Hay pacientes, muchísima gente, que a través del arte, no solamente con la creación, se ha visto. ¿Por qué? Porque si no tuvo, pusiera un nombre a sus emociones, lo pone con el arte, con la música, con la escritura, con el teatro, con lo que fuera. Entonces, el tema es cómo podemos nosotros integrar. Por eso antes estaba el médico de familia, que se está volviendo. En Estados Unidos, que es la super, super especialización, una de las cosas que está haciendo que eso no sirvió. Porque en la sociedad donde faltan los adultos, a veces la dirección de un médico de familia, muchas veces nosotros nos convertimos en terapeuta de la familia.
O sea, viene el hijo para que trabaje con los padres o con los hermanos o a veces con los abuelos, ¿no? Entonces uno ve, agiliza las cosas. Por eso me parece tan importante lo que ustedes están tratando de hacer, ¿no? Sostener la institución con propósitos no solamente solidarios, humanos, ¿no? Porque es así. Exactamente, exactamente. Tal cual, tal cual. ¿Qué anécdotas pueden contar cada uno de algo que les gustó mucho y algo que les molestó mucho? En todo esto. Bueno, mira, justamente yo estaba pensando todo el tiempo. Recientemente hicimos una experiencia muy linda en el seno de nuestra institución, porque digo, yo pienso que esta, todo lo que estaban diciendo tanto tú como Raquel, de alguna manera abona la idea, ya sea por la vía del narcisismo, por la vía del consumismo, bueno, por todas esas cosas que nosotros, esos sismos que estamos padeciendo, yo creo que acentúan el perfil de otra característica que en la sociedad toma un perfil alarmante, que es el individualismo, otro ismo, ¿no? El individualismo. Entonces, yo me puse a pensar en épocas de la historia en la cual me parece a mí que hubo como una reacción de salida del individualismo y que fue el crear cosas colectivas. Entonces, hicimos una propuesta en el seno de nuestra institución de escribir una obra entre varios autores. Y realizamos una obra entre varios autores cuyo proceso fue muy lindo, porque dio lugar a una serie de discusiones y de intercambios, y esa obra se llama El infortunio de Artemio Fagundes, y 12 de nosotros la escribimos. Entonces, en el proceso, en la ida y vuelta, alguien dijo, che, pero esto es como Frankenstein, ¿no? La obra de Mary Shelley. Y otro dijo, pero esto es el cadáver exquisito de los surrealistas. Entonces yo, que tiendo a imaginarme cosas, pensé, pero tanto Frankenstein como el cadáver exquisito son obras de carácter colectivo. No es que desprecie lo individual, no, bienvenido sea. Pero digo, en el Renacimiento también hubo cuadros que eran hechos por varios autores. Digo, voy a explorar qué relación tiene esto con la situación del entorno, con la situación político, social, económica que rodea a los tipos. Y ustedes saben que el grupo de Mary Shelley, que se reunía allá a principios del siglo XIX, el grupo de los surrealistas, que se reunía a principios del siglo XX, y nosotros, que estamos a principios del siglo XXI, yo veo que históricamente tenemos algunas coordenadas, ya sea la revolución industrial, ya sea la Primera Guerra Mundial, ya sea esta incertidumbre actual, que son fenómenos que se asemejan. Entonces, a mí me parece que la creación colectiva es, a mí, esto es personal, es subjetivo, me parece que la creación colectiva es una manera, un intento de salirnos del individualismo consumista. Pero es una idea mía, no quiere decir, no la tengo confirmada, es una hipótesis. Sí, yo creo que puede ser una salida, pero que eso no significa, para la gente que no se escucha, que todo tiene que ser en grupo y colectivo, no hay que olvidarse del singular, pero el tema es que nosotros somos seres sociables. Entonces, cuando hoy en día una persona te dice, no, desde no tener hijos por toda la situación del planeta, entre otras cosas, para hacerlo muy sintético, hasta no necesito nada, yo con la computadora ya estoy. Entonces se olvida de la mirada, de las caricias. O sea, no es que una cosa sea papá bueno o papá malo, ¿no? Pecho bueno, pecho malo, ¿no? Sino claro, cómo poder... Melanie Klein. Raquel, ¿qué pensás? ¿Qué anécdota tenés?
Yo tengo anécdotas tantas que he juntado en el correr de mi carrera, que he recopilado en un libro, un inédito que circula detrás de la historia clínica, todo lo que está, todo el sufrimiento humano que está detrás de cada enfermedad. Voy a contar una anécdota de una señora que me consultaba en la puerta de emergencia con infección urinaria repetidamente. A la tercera vez le digo, mira, te voy a estudiar porque no es común que tengas tan seguido las infecciones. Y me dice, doctora, no hace falta que me estudie, a mí me falta un riñón. Y digo, ¿por qué te falta un riñón? Porque lo doné. Le digo, ¿y a quién lo donaste? A mi padre. Le digo, bueno, se ve que tuviste un buen padre que se merecía. Dice, no. A mi padre nunca me dio nada. Cuando yo tenía 6 años le pregunté a mi madre quién era mi padre, me dijo que era el turco, y yo fui descalcita a pedirle que me compre zapatos, y era mi padre, y por qué no nos ayudaba. Y pues yo no tengo la certeza que tú seas mi hija. Entonces, un día le llega una carta del hombre, vivía en Brasil. Y si te acuerdas lo que hablamos cuando tenías 6 años, ahora tenemos la oportunidad de ver si sos mi hija o no. Bueno, la mujer era compatible, le donó el riñón. Y fue en la época en que el Papa perdonó al que lo valió. Y esta mujer, el hombre le quiso dejar la herencia y ella no quería, la mujer le deja un testamento y ya. La esposa de él no lo había hecho desaparecer, pero ella, fíjate que podía reclamar eso, pero ella me dijo, yo nunca tuve padre, lo que yo quería era tener padre, y esos 3 meses mientras la prepararon para donar el riñón, dice que hablaron, iban por la plaza y hablaron de padre a hija, que fue lo que ella tuvo. Y yo me dije, esta mujer, qué grado de santidad su alma, qué grado de humildad. Y yo lo escribí y le dije, su historia es para escribir. Y se sabe que yo pensaba, si alguien lo escribiera alguna vez, que donen el riñón porque uno siente como un renacer. Y quiero mandar ese mensaje de esta señora, que lo tengo escrito, que fíjate el humanismo de ella, en brindar al otro una parte de sí mismo, el mensaje de ella y esa sensación de renacer, qué mensaje extraordinario del amor al prójimo, ¿verdad? Sí, pero fíjate lo que dijo ahí, que tiene que ver, bueno, sabés que acá nosotros asociamos libremente en el programa. Tiene que ver con lo que dijo Miguel de la paciencia de la valija, ¿no? Esta mujer dice, aunque sea por 3 meses, yo pude vivenciar lo que era tener un papá. Entonces no se quedó con el vacío que tuvo, con el maltrato. Se quedó con lo positivo, ¿no? Y esto me parece un mensaje muy importante para la gente, porque el rencor no nos ayuda a pasar la factura a nuestros padres, a la sociedad. Bueno, ya está, pero ¿qué hacemos ahora con lo que tenemos? Ella lo que tenía es que tenía hijos, pero donde de alguna manera era muy importante que lo único que quería era tener esa experiencia. Hay un autor, el que lo conoce seguro, Miguel, que es Bion, que él habla de la experiencia afectiva. O sea, claro. Está una experiencia de percepción, de una experiencia que le ayudó a poder seguir viviendo. Ella donó una parte para que el otro viva, ¿no? O sea, puso todo en la vida. Es muy interesante, ¿no? Exactamente. No se quedó con lo que no le dieron, ¿no? El odio es tóxico. Son cosas que le dijiste al programa ese de radio, es decir, cuando la persona no procesa y se queda con toda la basura, ¿no? Exacto.
la deja al otro, el otro tiene que encargarse. Eso no repara nada. Así es. Bueno, yo les voy a dejar el cierre del programa, se nos pasó el programa volando. Están invitados, por supuesto, en otro programa para hablar de tantos temas que ustedes conocen muy bien y que pueden ayudar a pensar y a empezar también a que la gente sea protagonista, ¿no? Que también empiecen a hacer cosas. Pueden conectarse a través del mail de ustedes, de alguna forma. Pueden poner en la dirección de la institución. ¿Cómo? Claro, claro, sí. Te reitero, Susana, lo que te dije al comienzo, cuando no había entrado todavía Raquel, que es muy importante la labor que tú desarrollas, porque estas cosas, si no, quedaban en el magín de Raquel y en el magín mío, pero ahora seguramente con tu audiencia, con tus espectadores, van a tener otra difusión. Y hay gente, mucha, que toma el guante de este tipo de misiones, ¿viste? De tipo de actividades. Y a mí me parece, por eso te lo dije, te lo reitero, muy importante que tú desarrolles. Pero aparte, te agradezco mucho por habernos invitado. Yo les agradezco muchísimo. Los dejo que anuncio el otro programa, que bueno, va a estar, es Manto de Yema, es una película que ganó un premio, pero lo interesante, aparte que es una película documental, testimonial de temas sociales muy actuales, como es el narcotráfico y demás, pero en todo esto va a estar la actriz Mónica Piaggio, que con 70 años fue su primer debut como actriz, ganó un premio. Entonces ella lo que saca de todo esto es como que no hay que cerrarse, que siempre hay alguna oportunidad. No es esperar a que nos gusten, también aprender a nosotros mirar, ¿no? Que si no tuvimos eso, no significa que ya esté clausurado. Un abrazo a los dos y los dejo cerrar el programa con algún mensaje, si quieren, para la audiencia. Y pueden poner el sitio donde, para que el productor lo ponga, ¿no? Si no, después lo pasamos. Pero los dejo a ustedes para el cierre del programa. Adelante, Raquel, con la gentileza de Susana. Agradecer la invitación. Ha sido un honor estar con ustedes en este espacio, sembrar nuestra semillita de humanismo desde nuestro país al país vecino, y que tengan un año excelente, lleno de salud, amor, alegría de vivir. Les deseo todo lo mejor a ustedes y a toda la gente que vea tu programa. Y te felicito por lo que tú haces, al presidente de nuestra sociedad también. Es muy lindo haber participado aquí, fue emotivo y realmente fructífero. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Miguel. A mí me gusta mucho compartir, por supuesto, y estoy abierto al encuentro con colegas y con personas afines en todo el mundo. Pero en Argentina tenemos una relación fraterna. Tengo muchos amigos argentinos, profesionales y de otros rubros, y tengo dos nueras argentinas y 6 nietos argentinos. Así que es como sentirme en casa. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo muy fuerte. Un abrazo enorme. A estar cuando ustedes quieran. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Pasarlo bien. Chao, chao. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Racinski.